tacón, romper media, algo, paleta, balde. Ay, Dios mío, venía loca esto, por Dios. Hasta el aire que me falta. Parece todo un laboratorio. Estoy nerviosa. Buenos días, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sientes? Un poquito nerviosa, pero... Eso es normal, todo va a estar bien, tiene un buen equipo, un excelente doctor, un excelente anestesista. Lo primero que vamos a hacer es ir al baño y hacer un análisis de orina, ¿ok? ¿De orina? Y de ahí vamos a seguir. Sí, hay que orinar, vamos a hacer análisis de embarazo. Ay, qué lindo este pomito este. Está bello. Está bueno pasar una sobrita de agua al frío. También, para el frío de la casa. ¿Pero para qué es el análisis de orina? El primero que voy a hacer es el embarazo. ¿Embarazo? Mira, no estoy embarazada. ¿Cómo ya sabes? Porque yo tengo puesto una T de oro. ¿Una T de oro? ¿Y eso que es de oro y no de cobre? Bueno, en Cuba es de cobre, aquí es de oro, porque me costó una cantidad de pesos ponerme. Eso tienes razón. Entonces, ¿y vamos a ver. ¿Qué la orina? Nicotina y un test de todos los medicamentos, incluyendo droga y todos los benzos que hay también. Entonces vamos al baño, vamos a orinar. No tengo un kilo ni para cigarro, voy a tener padrón. Entonces, ¿dónde es? Vamos al baño conmigo y te voy a acompañar y de ahí seguimos para la cirugía. Y yo tengo que andar por todo el hospital así, con la narca al aire, todo el mundo me ve todo. Ay, Dios mío. Estamos atrás de la batida. Vamos conmigo. Qué pena. Estamos terminando el caso, como puedes ver, lo que queda es cerrar las heridas de la piel. Esta paciente tenía los implantes arriba del músculo, se quitaron los implantes de silicona que estaban arriba del músculo, se hizo un bolsillo abajo del músculo, se pusieron implantes nuevos de silicona y se hizo un levantamiento. Lo que queda es cerrar la herida
Te mostramos la película cuando termine.